Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase del módulo de Excel básico. Quiero desde ya felicitar a cada uno de ustedes por el desempeño que han tenido en este curso. Yo creo que ya están muy contentos que está finalizando, pero a la vez creo que deben de saber que si ustedes quieren seguir conociendo de Excel, deben de pasar al módulo de intermedio y en este caso el módulo de avanzado. El año todavía no ha finalizado y les queda el tiempo necesario para poder culminar los tres módulos que serían de Excel intermedio y Excel avanzado. Ha sido para mí un gusto poder estar con cada uno de ustedes, poderles compartir mi conocimiento y que les quede claro en cada una de las sesiones los temas que hemos ido viendo. Hoy estamos finalizando ya con nuestra última clase. Ya estuve viendo los porcentajes y yo creo que ya todos llegaron a su 80% como mínimo y para otros los que han finalizado con el 100%. Solamente creo que hay dos o tres personas que no han podido finalizar. Dígame, Morena. Buenas noches. Buenas Sí, noches. disculpe, yo tenía una consulta. Si vamos a tener, así como anteriormente, disponible hasta el domingo para completar las otras actividades, o para ese día ya tiene que estar todo completo. Muy buena pregunta. Ustedes creo que les mandaron un mensaje de inglés corporativo y solo déjenme acá chequearlo porque creo que les habían dado hasta qué fecha tenían. No, solo les mandaron que era último día de clases, pero sí, creo que ustedes tienen hasta el día domingo, pero este día se va a conectar un técnico de inglés corporativo y con gusto cuando él se conecte puede también hacerle la consulta a él porque puede hacer que yo le esté mintiendo. Pero yo creo que sí, tienen todavía el fin de semana para poderlo trabajar. Pero sí va a haber un día, que creo que es el día lunes o martes, donde ya no van a poder ingresar al aula virtual. Entonces, creo que solamente el fin de semana tienen. Buenas noches, Carmen, para poderlo culminar en este caso con todo lo del aula virtual. Okay, entendido. Con gusto. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles por última vez nuestra aula virtual. Este día continuamos con lo que serían gráficos básicos de Excel. Hoy vamos a tratar de modificar y también de poder movilizar los gráficos que habíamos trabajado el día de ayer y también voy a también explicarles la forma de cómo trabajar otro tipo de gráfico en los cuales pues es importante poder destacar con la información que nosotros tenemos, poder colocar el gráfico adecuado. Pero a la vez, miren, Excel nos proporciona una ventaja, ya que nos permite en este caso poder decidir qué gráfico podemos utilizar cuando en nuestro caso tal vez no sabemos qué gráfico podemos colocar con la información que tenemos. Entonces, él nos da sugerencias. Entonces, también podemos tomar como sugerencias con la información que nosotros tenemos, la que nos proporciona, en este caso, pues el programa de Excel. Además de eso, les comenté que les iba a estar colocando lo que era nuestro último foro. Traté de colocárselo lo más temprano que pude. Acá ya tienen la pregunta del foro número 20 que deben de contestar, que es que mencionen tres tipos de gráficos que podemos trabajar en Excel. Ya el día de ayer vimos todos los tipos de gráficos que hay dentro de Excel. Entonces, acá está la pregunta que deben de contestar este día. Les recordé también que no nos iba a quedar tiempo para poder pasar a los 10 minutos del foro. Entonces, ustedes deben de responder y yo con gusto pues les voy a estar dando mi retroalimentación cuando finalice la clase.
Además de esto, vamos a tomar 5 minutos antes de finalizar para podernos despedir, para oír sus comentarios de cómo sintieron en este caso el curso, si van a pasar al siguiente módulo, porque recuerden que vuelven nuevamente a entregar documentación para poder pasar al siguiente módulo. Igualmente, vamos a tener un tiempo para que puedan realizar la evaluación. Yo creo que si hay un formulario que les enviaron en el grupo de WhatsApp, en el cual vamos a llenar lo que sería esta encuesta. Si no, yo se lo voy a proporcionar el enlace acá en el chat para que todos podamos realizar. Entonces, en algún momento se va a conectar alguien de inglés corporativo. Vamos a interrumpir la clase si todavía estamos en ella para que él les pueda explicar cómo vamos a llenar el formulario que por finalización en este caso de curso. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación, pero como siempre voy a pasar lista. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Ahí se encuentra, ¿verdad, Carmen? Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Bercampos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Gabriela Argueta. María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Roxana Abigail Canales. Gracias. Muy bien. Voy a colocar acá lo que me hicieron falta. Y le dije que se conectaran temprano. Se los dije. Muy bien, miren, presento en este caso ya mi última agenda de este día. Voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Por último, vamos a tener lo que sería la finalización del curso. Como objetivo general en este caso de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar gráficos combinados en Excel. Hoy les dije que les iba a explicar otro tipo de gráficos que podemos utilizar dentro de Excel y uno de ellos en este caso es el combinar. Además de esto, miren, vamos a ver lo que serían opciones de mini gráficos que tenemos dentro de Excel. Entonces voy a comenzar con la parte de insertar mini gráficos. Dice que otra de las posibilidades que incluye la herramienta de análisis rápido es la de crear a partir de una selección los denominados mini gráficos. ¿Se recuerdan que ya análisis rápido ya les había explicado que es otra forma de poder crear en este caso mini gráficos dentro de Excel? Dice que esto también estaba disponible en la versión 2010 de Office y se mantiene en estas, siendo ahora también bastante sencillo su acceso a través de la herramienta de análisis protagonista de esta práctica. Dice que un mini gráfico es en realidad un pequeño gráfico que se incluye directamente en una celda. Representa una serie de valores y su evolución. Estos datos que representan se suelen encontrar en celdas, en este caso adyacentes. Ya se están dando cuenta que la teoría, ya la palabra adyacente, ya ustedes la reconocen perfectamente bien. Entonces acá, miren, para poder utilizar este gráfico debemos de tener valores numéricos en los cuales no vamos a tener series, sino que vamos a tener solamente valores que son los que nos van a ayudar para obtener el resultado que nosotros queremos. Dentro de los mini gráficos que nosotros podemos utilizar, tenemos línea, columna y ganancia o pérdida.
Estos son los únicos tres gráficos que podemos ocupar como mini gráfico. Y como la teoría lo dice, se le llama mini gráfico porque ellos se posicionan no como imagen, sino que se posicionan dentro de lo que representa una celda. Para que puedan comprenderme mejor, voy a pasar en este caso a compartirle mi libro de Excel. Y quiero que vean que yo tengo acá la representación de ventas por semestre, aunque acá lo he dejado como enero, febrero, pero entendamos que sean por semestre. Tengo de la zona norte, zona centro y zona sur. Entonces, como decía acá, miren la información me proporciona en este caso lo que sería la información de valores para obtener mi resultado. No así agarro lo que serían las categorías porque ella no me va a permitir poder en este caso sacar lo que sería el mini gráfico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar. Tengo dos formas para poderlo crear. Una de ellas es que yo me puedo ir a la pestaña de insertar y acá, miren, tengo el grupo llamado mini gráfico y acá está línea, columna y perdida. Voy a tratar para poderles enseñar como ejemplo, voy a ir seleccionando cada una de las filas que representa la zona y, por ejemplo, a él le voy a colocar de línea. Si ustedes ven, me hace la selección, en este caso, de las celdas y acá yo le puedo especificar cuál sería la celda donde va a estar ubicado el mini gráfico. Voy a dar aceptar y automáticamente, miren, quiero que visualicen por favor que estoy teniendo ya lo que es la pestaña flotante de mini gráfico para poderle cambiar al diseño de mi preferencia y también poder ir colocando con un color diferente cada uno de los puntos donde va variando, en este caso, la información de valores numéricos que yo tengo acá. Acá finalmente voy a colocar colores diferentes para que ustedes puedan ir visualizando. Además de esto, miren, voy a darle un grosor para que puedan visualizarlo mejor por cada uno de los puntos que representa la información que se encuentra acá. Nuevamente, otra forma para poder, en este caso, crear el mini gráfico es que me posiciono, en este caso, en la celda, yéndome a insertar, voy a pedirle que quiero de columnas y puedo ahora, lo contrario, seleccionar el rango, darle a aceptar y obtener, como siempre, el resultado que yo quiero sobre el gráfico que me va indicando, en este caso, cada uno de los puntos. Nuevamente, en lo que les estoy explicando acá, estoy colocando un color diferente para que ustedes puedan ir viendo cómo va cambiando, en este caso, la tendencia de la información que tengo acá. Y una tercera forma en la cual puedo crear es seleccionando y yéndome a análisis, en este caso, yéndome a la opción de mini gráfico y decirle que quiero, por ejemplo, ahora de ganancia. De las tres opciones, se dieron cuenta que la que es más rápida para obtener resultados sin seleccionar ya sea la celda o seleccionar el rango es posicionándome dentro de ella para obtener, como siempre, el resultado que yo quiero. Acá tenemos siempre la parte de lo que son los estilos. Puedo cambiar el tipo de mini gráfico que deseo, mostrar en este caso cada uno de los puntos que proporciona la información que tengo acá y además de esto, miren, poderle cambiar un color. Acá todos aparecen con un mismo color, pero acá me da las opciones de estilo, poderle cambiar al color, en este caso, de mi preferencia. Quiero que se den cuenta ahí que según la información que tengamos, va a nivelarlo con lo que sería el gráfico que estoy obteniendo. Por ejemplo, en zona sur, ustedes ven, tengo para febrero, marzo y abril la misma cantidad. Si ustedes se dan cuenta acá, los tres tienen el mismo color. ¿Y por qué sucede esto? Porque tienen el mismo valor. Y así me va a ir cambiando relativamente para cada uno. Por ejemplo, el color naranja representa el valor que se encuentra en la celda B4, que sería 190.
El color amarillo me representa la celda F4 y el color negro me representa en este caso la celda G4. Estos tres gráficos para Excel son como los completos que podemos obtener un buen resultado según en este caso la información que destaquemos con los valores numéricos. De esta manera, yo puedo no mover gráfico, sino que puedo mover celda y en ella, en este caso, puedo obtener el movimiento, así como hemos venido trabajando de cómo poder seleccionar las celdas y poderlo mover. Acá el gráfico se posiciona dentro de la celda. Aunque mi barra de fórmula no está identificando absolutamente nada, dentro de esta celda existe en este caso lo que sería mini gráfico. ¿Y cómo es que me voy a dar cuenta? Porque al posicionarme dentro de ella, me aparece mi caja flotante. Acá se encuentran todas las opciones de grupos para poder hacer un cambio dentro del gráfico que tenemos acá. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, sé que el tiempo no nos va a alcanzar, entonces decidí poder ir realizando ya los gráficos porque ya el día de ayer les enseñé la forma de poder crear gráficos en Excel. La diferencia cuando tenemos información en la parte superior que debemos de seleccionar, entonces acá miren, yo lo único que hice fue crear los gráficos colocándoles solamente un color diferente para que ustedes puedan ver que dentro de una hoja de cálculo usted puede crear todos los gráficos que usted quiera. Todos los gráficos que usted quiera. Por ejemplo, puede tener una información y de él dependan tres gráficos. Pueda tener información diferente, o sea, tablas diferentes y en ella también obtener gráficos. Por ser una imagen al final, el gráfico, yo puedo volverlo al tamaño que yo quiera. Y automáticamente yo voy a poder ir visualizando la información según el tamaño que yo requiera sobre el gráfico. Lo único que va a cambiar es el valor numérico que se encuentra en este caso en la serie, porque recuérdense que no va a poder posicionarse. Si ustedes ven, entre más pequeño lo hago, ahora me cambia de 10, 5 y 0. Y entre más grande lo haga, entonces ahí va colocándome en este caso los valores sobre los resultados que yo tengo acá. Para poder, en este caso, miren, mover un gráfico, voy a abrir en este momento una nueva hoja y le voy a colocar mover gráfico para mayor referencia. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren, este gráfico que tengo acá depende de esta información. Este gráfico que tengo acá depende de esta información. Y este gráfico que tengo acá depende de esta información. Entonces, yo tengo dos formas para mover gráfico. Una de ellas es que, estando en este caso en la opción de la pestaña de diseño de gráfico, me voy a ubicación o al grupo ubicación, me voy a la opción de mover y quiero que se den cuenta que acá yo le puedo pedir que sea una hoja nueva, o sea, que él me va a crear la hoja, y dos, objeto en. Yo le puedo decir ahora que quiero realizar el movimiento a mover gráfico. Desde el momento que yo le dé aceptar, me va a llevar a la hoja. Y además de esto, me lo va a posicionar exactamente donde se encuentra acá. Ubiquen ustedes en este momento que se encuentra entre la columna F y J. Y entonces ahorita cuando yo le dé aceptar, vean por favor que sigue estando en esas columnas o aparentemente se posiciona en este caso ahí. ¿Por qué? Porque él va a agarrar en la posición o donde se encuentre. Es ahí donde va a crear el movimiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces lo tenemos muy abajo y cuando nosotros pasamos acá, automáticamente vamos a ver el gráfico. Pero entonces sucede esto, miren, que al estar abajo yo muevo y cuando subo,
Me estoy dando cuenta que como que no estuviera el gráfico acá y no, yo lo tenía desde la fila 103 y en las columnas, por ejemplo, de DAJ o de DH, ahí va a estar el gráfico. Entonces, tomen en cuenta ustedes cuando hagan un movimiento de gráfico, dónde está posicionado y acá igualmente ustedes pueden darle el movimiento que ustedes quieran. Lo importante de esto que les mencionaba el día de ayer es que cualquier cambio que sufra lo que es la información que se encuentra acá, igualmente lo va a sufrir acá lo que es el gráfico. Cualquier cambio que yo le haga, automáticamente el gráfico va a sufrir el cambio en donde se haya colocado. En cualquier hoja, sea la hoja de la par, como lo acabo de hacer, sea en la última hoja que yo tenga de información, debe depender de dónde se encuentra la información. Entonces, cuando yo hago este cambio de gráfico, yo mejor me aseguro y no voy a estar pensando dentro de un mes que está en ejercicio de gráfico 2. Créanme que no nos vamos a acordar. Entonces, yo lo guardo como rango. Y al guardarlo como rango, puedo guardarlo como gráfico de información de tal cosa. O gráfico guión bajo del día lunes 4. Y entonces ahí, miren, se despreocupan ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a buscar el rango. Ah, este es el gráfico. Aquí es donde voy a crear la modificación. Sino que ahí estamos pensando porque se nos hizo bonito moverlo, pero ya después ni sabemos de dónde depende ese gráfico. Entonces, primero, cuando yo hago movimiento, en este caso de gráfico, acá miren donde esté colocado, le pongo en este caso, puedo colocarle una nota o un comentario para saber de dónde, o también el nombre de la hoja. Cualquier información es importante colocarla. Y acá este puntito que me da la nota o, en este caso, la burbuja que me da comentario, no me va a estorbar en nada, sino que al contrario, me va a beneficiar porque dentro de 3 meses que vuelva a abrir este libro, porque quieren que la información cambie, entonces yo voy a saber en qué momento, cuál es la hoja y automáticamente la puedo tener. Estas son sugerencias que les doy cuando nosotros estamos trabajando, en este caso, dentro de movimientos de lo que son gráficos. Pero ahora bien, miren, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con este gráfico, que sería lineal, debe de asegurarse usted que la información que tiene ahí tiene que ser coherente con el gráfico que voy a sacar. Entonces, este gráfico lineal me ayuda a que yo pueda hacer comparaciones. Por ejemplo, acá tengo gasolina en El Salvador. De que esos ya no son los precios actualizados, pero pensemos, ¿verdad?, que esos son los precios que tenemos ahorita. Entonces, dice regular y especial. ¿Cuál ha sido la variación desde el mes de junio hasta el mes de septiembre? Entonces, si a mí me piden la creación de un gráfico sobre esta información, yo en ningún momento voy a pensar ni gráfico de pastel ni gráfico de barra. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando esté visualizando el gráfico, automáticamente tenga variaciones de punto. ¿Y por qué de punto? Porque es gasolina y no es en este caso como que estuviera hablando de pantalones o de camisas como el ejercicio el día de ayer. Entonces, es una información, llamémosla volátil. Entonces, este tipo de gráfico sí me ayuda a poder crear esta comparación que yo quiero y que yo pueda en este caso expresarlo de la mejor manera. Quiero que se den cuenta que este gráfico también es muy amigable, aunque ustedes lo están viendo como punto de referencia, porque al posicionarme en cada punto donde va subiendo o va bajando, en este caso, el precio de la gasolina en El Salvador, me va mostrando el punto pertenece a la serie, miren, fíjense, serie especial, pertenece al punto de julio con el valor que representa de 3.87. Cada gráfico tiene su forma de poder expresar esta información, pero en él o en este tipo de gráfico me ayuda a poder identificar más rápido.
Va a suceder que yo creé el gráfico, no le pueda dar estos colores que le di en este caso, y entonces, ¿qué pasa? Tengo que estar posicionada en cada uno de los puntos para que pueda ir tratando la forma de explicarlo de una forma comprensible para las personas que están viendo la información que les estoy proporcionando. Lo mejor de esto, miren, y me voy a ir acá a que puedan visualizarlo, bueno, lo voy a dejar acá, que cada uno de ellos, cuando yo quiero trabajarlos, igualmente yo le puedo crear lo que sería el tipo de flecha que necesito. Entonces, yo tengo flecha, en este caso, raya, tengo flecha hacia la izquierda y diferentes tipos de flechas que me ayudan a que la información acá, miren, acá se encuentra. Me voy a ir para otro y entonces a este le voy a colocar acá, miren, ahí se encuentra y dice lo voy a dejar de esta manera. Igualmente, yo puedo colocarle el color de mi preferencia. Quiero que vayan viendo que cada vez que me voy posicionando en cada una de las líneas que tengo acá, yo puedo colocarle el color que yo quiera. Y entonces automáticamente, miren, cada una de las áreas que tengo acá o de las series me va dando, en este caso, los puntos de referencia de cada uno de ellos. Miren, ahí pueden observar, me voy a salir de acá, para que puedan ir viendo el trazo que le he colocado a cada uno de lo que significa, tanto para diésel como para regular, como para especial. Entonces, igualmente, este gráfico, nuevamente vuelvo a hacer la opción, yo lo quiero mover, nuevamente lo quiero mover para mover gráfico, doy a aceptar. Miren, se va a posicionar siempre en la parte donde lo tengo y acá puedo ir creando. Yo ya he trabajado que mi jefe requiere los gráficos aparte, que estén en una hoja aparte, y entonces yo lo que hago es crear el gráfico y después irlos moviendo para obtener solamente acá, porque tal vez no quieren estar viendo esta información, sino que lo único que requieren es algo estadístico y que me lo da en Excel. Los diferentes tipos de gráficos que tengo en él. También quiero mencionarles que cuando nosotros trabajamos en este caso un gráfico, recordémonos también que Excel nos proporciona recomendaciones de gráficos. Por ejemplo, miren, para esta información que tengo seleccionada, me dice que puedo colocar columnas agrupadas. Estos son todos los tipos de gráficos que me da, en el cual recomienda el utilizar. No es que Excel me esté dando como la respuesta correcta, porque si me diera una respuesta correcta, entonces me tendría que dar un solo gráfico. Sino acá me recomienda para la información que tengo acá, qué gráfico puedo utilizar. Pero recordémonos, si para nosotros como usuarios entendemos el gráfico que nos está mostrando acá Excel. Por ejemplo, estos que se encuentran acá, que sería de burbuja o embudo, son un poco más complicados. Y si ustedes ven este que se encuentra ya, que creo que está desde la versión 2019 para acá, si no me equivoco, lo único que me hace es referencia para cada uno de los meses. Es como un cambio que surgió de los gráficos y que hace comparación con el gráfico de circular o de pastel. Entonces, vean por favor acá, miren. Estos son todos los gráficos que me recomienda usted. Ya al visualizarlo, al ver la información que tiene, usted va a disponer el gráfico que usted requiera. Entonces, si seguimos la lógica, el primer gráfico que me muestra es para él la mejor opción. La segunda sería como la segunda opción que podemos tener. La tercera, en este caso, que son agrupadas, sería otra opción que me da. Y así sucesivamente hasta llegar al último gráfico recomendado dentro de esto. Entonces acá, miren, yo puedo adaptar. Recuérdense que no importa cuántos gráficos pueda crear dentro del rango que tenga seleccionado, Excel automáticamente me va a dar el gráfico, aunque ya tenga otro en otra hoja. Igualmente, quiero sugerirles que
Cuando ustedes hagan movimiento de gráfico, aunque cuesta un poquito más, pero yo recomiendo que te venga la hoja y vuelva a crear el gráfico, para que así no esté distorsionando que y cuál es el gráfico, cómo es. Entonces usted puede venir acá y seguir teniendo la hoja con referencia, en este caso, al gráfico que usted necesita o que ha necesitado en su momento para poderlo trabajar. Igualmente este se lo puede llevar para la hoja, en este caso, donde usted lo quiera o lo solicite. No sé si queda claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta. Todo bien. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces voy a seguir acá. Gracias, Juan Antonio. Voy a seguir acá. Acá les quiero mostrar otro tipo de gráfico. Entre más datos usted tenga, más se va a ir ampliando. En este caso, las columnas que requiera la información que usted le está proporcionando a Excel. Entonces, va a variar el tipo de gráfico o en este caso el diseño. Me voy a ir más al diseño que nosotros podemos colocar acá. Quiero que vean, y acá miren, voy a hacer referencia a algo. Ayer les explicaba, les puse de tres colores, les coloqué otra barra que era de, o de columna, que era en este caso de tramo, y así sucesivamente fui con cada uno de ellos. Pero cuando nosotros tenemos un tipo de gráfico, así como les estoy mostrando en este momento, sugerencia, no le pongan, en este caso, colores muy llamativos, sino que póngale esos colores neutrales donde se va a ver bastante la diferencia. Por ejemplo, miren, yo acá le puse gris, negro y rojo. Entonces, acá resalto, no confundo porque es demasiada información la cual me han pedido para poder crear lo que sería el gráfico. Pero acá hay una salvación y es lo que les quiero mostrar. Tenemos acá tres productos, producto uno, producto dos, producto tres. Pero acá lo importante es, del gráfico, poder identificar la variación del precio que nosotros tenemos acá sobre cada uno de los productos en cada mes. Entonces, yo puedo tener, porque es el gráfico que me da Excel, pero dentro de esta variación que yo tengo, yo me voy a ir a la opción, en este caso, de seleccionar. Esto ya te lo enseñé para el gráfico de pastel, pero también se puede hacer para todos los gráficos. Yo solamente requiero producto 1 porque me interesa ver esa información. Y quiero que vean que el color que tengo de fondo sigue contrastándose con el gris que ahora aparece y que representa producto 1. Puedo venir y seleccionar dos productos y siempre se sigue representando de una mejor manera la información. Puedo venir y solo requerir, por ejemplo, el producto 3 y vean que automáticamente no tengo que crear tres gráficos, sino que un solo gráfico me ayuda a poder identificar. Acá es como yo creo el gráfico con las tres informaciones que tengo acá. Pero acá lo único que requiero es por producto. Entonces, no voy a estar creando tres, sino que automáticamente, miren, por haber seleccionado todo, yo puedo decirle a Excel qué es lo que me muestra. Ah, quiero ver la variación del producto 2 y 3. Aquí está. Quiero ver la variación, por ejemplo, del producto 1 y 3. Siempre van a poder observar. ¿Por qué? Porque usted aprendió a seleccionar toda la información. Mira, yo solamente requiero el producto, por ejemplo, 3, está bien. Si solamente ese requería, solamente eso. Pero cada uno de nosotros conocemos a nuestros jefes. Y entonces, para que después no nos estén pidiendo que querían también el producto 2 y el producto 1, no hay problema. Usted solamente viene acá y le dice, mire, acá seleccione
y ahí tiene nuevamente completa la información. Ahí tenemos, mire, completa nuevamente la información. Sin estar destacando, en este caso de estar colocando tres, estar con el movimiento que estoy seleccionando esto y ahora voy a seleccionarlo solo para esto, o sigo seleccionando esto y llevo para producto 2, sino que todo lo hago general. Y de acá va a depender siempre de lo que es el grupo de datos, el poder en este caso variar de producto 1 a producto 2 o de producto 3 o el que yo requiera en su momento para obtener el resultado que quiera. No sé si hay alguna pregunta de esto que les estoy explicando. Está bien. No, ninguna, ingeniero. Gracias. Nice. Muy bien. Entonces, continúo acá, miren. Dentro de Excel, tenemos gráficos combinados. Les quiero colocar un poco acá la teoría que les traía de los gráficos combinados para que quede un poco más claro. Miren, dice que hay ocasiones en las que necesitamos combinar dos tipos de gráficos en uno solo para enfatizar las similitudes o diferencias entre las series de datos mostradas. Los gráficos combinados en Excel nos permitirán conseguir ese efecto visual que nos facilitará la comprensión de la información. Así como les acabo de enseñar que podemos darle, en este caso, movimiento a cada una de las columnas según la serie que nosotros queramos, igualmente, miren, acá podemos crear una combinación de dos gráficos sobre la información porque son dos informaciones que se destacan y que son diferentes. En este caso, yo tengo inventario y tengo defectos que se han tenido dentro del inventario. Fíjense el gráfico que les estoy mostrando acá. Tengo un inventario que se hizo en cada uno de los meses y dentro de ese inventario se sacaron defectos. Entonces acá no puedo tener un gráfico solamente en este caso de columna porque entonces no voy a comprender. Voy a estar pensando que son datos de información estadística. En cambio, acá puedo ver, miren, lo que sería la diferencia entre el inventario que tengo, que es el color verde, con los defectos. Yo leí una vez en una de la de información con respecto a gráficos combinados y decía que para este tipo de gráfico es importante resaltar el color para cada una del gráfico que se va a incorporar. Entonces acá, miren, estos dos colores, ustedes ven que se miran súper bien, más el fondo en este caso que le he colocado. Acá creo que lo único que faltaría es poder ir resaltando en este caso, por ejemplo, acá, déjenme que se me fue para allá, colocarlo, por ejemplo, acá color blanco para que se mire bien, creo que me costó blanco. Negrita y puede aumentar un poco para que se visualice mejor. Pero yo quiero que vean el contraste. Acá la persona no se va a confundir y automáticamente, miren, va a poder visualizar la información que tenemos entre el inventario con los defectos que sacamos dentro del inventario. ¿Cuáles son todos aquellos defectos de todo lo que tenemos en el inventario? Entonces, acá, cuando esto es cuando estamos hablando en este caso de producto, y sobre cada uno de los meses. Mire, importante todo lo que nos da acá para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Por tiempo, acá lo único que hago, y voy a crearlo para que ustedes vean, es seleccionar, estando en la pestaña de insertar, me voy en este caso a gráficos combinados. Acá reviso de los tres gráficos cuál es el que me conviene para poderlo en este caso utilizar. Voy a dar un clic acá, me aparece de esta manera.
Voy a ir a cambiar al diseño que les he recomendado y entonces acá, miren, comienza la diversión de poderle ir realizando todos los cambios que ustedes quieran. Esto es la forma de poder sacar el gráfico, sigue siendo en este caso bastante fácil. Acá lo único que va a cambiar es el fondo que ustedes le coloquen o la información en este caso que quieran tener sobre el gráfico. Permítanme. Ah, muy bien. Muy bien, fíjense que me están diciendo acá los de inglés corporativo que debemos de iniciar en este momento con lo que sería la encuesta. Voy a dejar en este momento de compartir, solo déjenme pasar por favor acá al grupo de WhatsApp para poderles colocar el enlace. Déjenme por favor acá. Todos en este momento deben de ingresar a este enlace que les estoy dando. Creo que ya les habían mandado las indicaciones y si no las han leído, háganme el favor en este momento de poder ingresar al grupo. Ahí les han colocado para que me ayuden a que podamos hacerlo. Permítanme. Yo creo que este es. Déjenme acá copiar y lo voy a pegar ahorita acá en el. Muy bien. Traten por favor de ingresar y me dicen si han ingresado. Yo voy a colocar acá el formulario en pantalla para que lo puedan observar y vamos a ir tratando de llenarlo en conjunto. Ya les apareció con el enlace de esta ventana que les estoy mostrando. Sí, ya está. Muy bien. Entonces vamos en este caso con la primera pregunta. Ingresa el número completo del orden de inicio. Acá en el grupo nos dieron el número de orden que es este que les voy a colocar en este momento en el chat. Sería este, miren, ahí pueden copiar y pegar. Este es el número que nos han dado en este momento. Uy, perdón, me salí de acá. Voy a salir de aquí. Me dicen, por favor, si ya ingresaron el número que les está pidiendo. Sí, sí ya. Ay, permítanme. Voy a entrar con el navegador. Ok. Muy bien, entonces vamos a ingresar. Ahora deben de ingresar su nombre completo, o sea, sus dos nombres y sus dos apellidos. Por favor, estoy en clase. Apaguen su micrófono, por favor. Ok. Muy bien, miren, entonces vamos a colocar acá el número que les coloqué ahí en el chat. Deben de colocar su nombre completo y la cuenta de correo que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo para poder, en este caso, que pudieran ingresar al aula virtual. Y además de eso, deben de colocar su número de celular acá. Importante, este asterisco significa que ustedes es obligatorio de llenar cada uno de los puntos que se encuentran acá. Este número, ya se los coloqué acá, que sería 29811-8017-0022-2023. Después, su nombre completo, el correo electrónico y su número de celular. Después el sexo, ya sea femenino o masculino. Solo déjenme ver qué es lo otro. Que aquí lo tenemos. Ajá. Sí, ahora deben de colocar, miren, déjenme que para ir bloqueando. Departamento de residencia. Ahí ustedes van a ocupar, van a colocar de qué departamento son. Y van a colocar el municipio. Por ejemplo, si son de Santa Ana, el Congo,
Si son de San Salvador, ahí ustedes van a ir colocando el municipio de su residencia. Acá importante, la empresa donde trabajan, por ejemplo, Almacenes Simán, entonces ahí ustedes colocan. Y o si no, según en este caso el nombre de su empresa. Después, nombre del proveedor que capacita, miren, deben de hacerlo de esta manera. Acá les voy a colocar exactamente cómo deben de buscarlo. Acá en el chat. Permítanme. Ahí está. Inglés Corporativo Regal Internacional SADSB. Así les tiene que aparecer. Acá se los busco. Creo que es como el antepenúltimo. Sí, acá está, miren. No sé, espérense. Ay, ¿a dónde está? El penúltimo sí, es. Sí, ¿verdad? El penúltimo es Regal Producto. Regal Producto. Sí, Regal Producto. Inglés Corporativo le hace falta. Sí, Inglés Corporativo le hace falta. Sí, inglés corporativo no sale. No solo sale. Sí, solo International SADSB. Vale, entonces ahí van a colocar esto. Nombre del curso, miren, ahorita se lo coloco ahí en el grupo. Debe de decir Excel básico, así como se lo coloco acá. Nada Excel 1, sino que así, Excel básico. Así, Excel básico. Y después, fecha de inicio del curso, acá les voy a poner la fecha de inicio y la fecha de finalización. Eso te lo coloco acá. Ahí está. Fecha de inicio 15 del 5 y fecha de finalización 9 del 6. Bueno, pero antes de esto, miren, acá deben de colocar el nombre del curso, que sería Excel básico. Después, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ahí ustedes vayan colocando según la pregunta que les va haciendo. Por ejemplo, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí ustedes van a ir colocando. Y después, ahora sí, miren, acá hay un calendario. Y ahí ustedes van a colocar la fecha de inicio, que fue 15 del 5 del 2023. Y la finalización, que es este día 9 del 6. Acá colocan 15. Acá 15 del 5 y acá sería 9 del 6, así, de esta manera. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá está satisfecho o insatisfecho, ahí colocan ustedes. Mencione que otros cursos son de su interés, entonces acá creo que para todos ustedes sería Excel Intermedio. Y si no, pues ustedes ahí colocan. Y cualquier comentario o sugerencia, entonces ustedes lo pueden hacer acá. Dígame, Morena. Sí, perdón, solo quería confirmar. La empresa que capacitó tiene que ser el que dice Regal Products. Así es, sí. Ese solamente es. Así aparece. Como Regal Production in El Salvador. Y, sí, porque no hay otra. Pero no veo acá. Pero, ese pero sería entonces, perdón. Voy a consultar ahorita que creo que acá está ella en línea. Ok. Ay, no me está listo. Pero sí creo que... Ah, sí, ahí se encuentra. Ah, entonces así es como está en WhatsApp. Yo no he visto ahí. Sí, así está en WhatsApp. Vamos a ver si sí, mira, justamente así está en el mensaje que me que mandaron. Que les enviaron a ustedes. Ah, uh-huh. Bueno, excelente entonces. Entonces sí. Ok. Ese sería. Gracias. Muy bien. Cuando finalicen, acá les han pedido que deben de mandar una captura de pantalla.
Dice, solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíen una captura de pantalla de que completó la misma a este número. Y ahí les aparece el número. Acá les voy a colocar. O por medio del grupo de WhatsApp. Ah, entonces también ahí lo pueden colocar. Sería después de enviado, ¿verdad? Sí, después de enviarlo, creo que ahí les aparece que fue enviado, entonces deben de enviar una captura de pantalla. Les voy a colocar acá el nombre y el número de teléfono. Permítame, sí, entonces sí. Ya me confirmó acá ella que es este nombre. Muy bien, entonces vamos llenando y al final deben de darle acá a enviar. Ustedes ahí pueden poner su comentario, si ustedes así lo requieren, para la respuesta número 15 y 16. Creo que si no quieren contestar, no hay ningún problema, pero lo importante es que puedan llenar todo. Vayan colocándolo ahí en el grupo de WhatsApp si ustedes así lo quieren, porque ahí dice que pueden colocarlo ahí. Yo se lo mandé directamente el número. Ah, muy bien, excelente también. Ya terminamos. Quisiera saber si ya se encuentra acá, que me hacía falta. Aleida, Tatiana. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Carlos, Mauricio. Carla, Gabriela. Presente. Gracias. María Altagracia. Presente. Gracias. Solo Carlos ya no se conectó. Ah, muy bien. Ahí están colocándolo. Gracias. Muy bien. Voy a dejar acá de compartir. Ahí traten, por favor, de irlo enviando, ya sea al grupo de WhatsApp, o colocarlo en lo que sería el número de teléfono que les he proporcionado. Es importante. Si no lo hacen, se van a estar comunicando con ustedes para que lo puedan realizar. Porque con esto sí ya están finalizando ustedes con todo lo que respecta a lo que nos pide INSAFOR. Muy bien, miren, les cedí este día que íbamos a tomarnos un tiempo. Mira, dígame. Una consultita. Yo no pude conectarme los primeros 10 minutos, pero quiero saber, fíjese que aún me faltan el laboratorio de la plataforma. No sé si después de la clase tendremos aún acceso al menos este día. Fíjese de que ya voy a hacer ahorita la consulta, porque ustedes tienen una fecha de finalización y creo que en el aula virtual ahí se muestra un costado. Creo que es el día lunes que se cierra. Déjenme acá revisar para su control. Ingeniero, una consultita. Entonces, después que se termine el curso, ¿ya no se pueden estar revisando las clases? No, ya no. Ya no, porque ustedes tienen una fecha límite en que se cierra el curso. Entonces, finalizando esa fecha,
ya no tienen acceso a ingresar al aula virtual. Lo único que van a tener... No se podía avanzar en la plataforma, pero tal vez se está revisando el material que está allí, pero no va. No se puede. Fíjense que le cierran a ustedes automáticamente el curso. Okay. Lo único que pueden ingeniero, dígame. ¿Y el link de la clase de hoy, cuándo va a estar? Porque dentro, sería el último que me falta. Sí, dentro de 20 minutos, 25 minutos que se me descargue, yo la estoy colocando. Yo siempre la coloco en la noche. En el aula virtual les aparece hasta el día siguiente por la tarde, pero de mi parte, si ustedes entran al link que les han dado en el correo electrónico, ahí se encuentra para que accedan de un solo a YouTube. Muy bien, miren, voy a empezar acá. Déjenme. ¿Dónde está? Gracias a unas capturas de pantalla. Muy bien, miren, para estos minutos que nos quedan, quiero despedirme de cada uno de ustedes. Agradecerles la oportunidad que dieron tanto a Inglés Corporativo, a ISAFOR y a mi persona de poderlos orientar y tratar de la mejor manera, desde la virtualidad que estamos, desde nuestras casas, de poderles explicar todo lo que es el curso de Excel básico. Yo espero que cada uno de ustedes pueda pasar a Excel intermedio, que les haya motivado este curso para poder seguir avanzando en su aprendizaje. Esto les va a ayudar mucho. Entonces, quiero acá, miren, como siempre les he pedido que levanten su mano virtual, pues yo acá les aplaudo a cada uno de ustedes, felicitarlos. Todos los honores, todo es para ustedes, porque hicieron un sacrificio en entrar todos los días y estar, en este caso, accediendo a cada una de las sesiones que hemos tenido. Entonces, quiero escucharlos, quiero saber en este caso cómo sintieron el curso, si lo sintieron que fue muy rápido, que el tiempo pasó rápido o les costó, y saber si ustedes pues, van a entrar a lo que sería el intermedio. Vamos a ver quién levanta la mano, quién habla. Hola, dígame, buenas noches. Dígame, oh, Leida, y después Juan Antonio. No se preocupe, okay. Dígame, Leida. Bueno, agradecer por los aprendizajes que usted nos ha brindado, por esos conocimientos que ha transmitido. En lo particular, pues no ha sido fácil, porque de verdad que yo sabía básico, súper, súper básico. Y de verdad que me ha gustado, porque ha sido un reto. La verdad es que no lo he sentido tan básico que se diga, sí me ha costado, lo admito, pero me he sentido motivada porque definitivamente es un reto y creo que todo lo de la plataforma, así como usted explica y la paciencia que nos ha tenido, pues creo que ha permitido que pues nos sintamos también motivados. Así que muchísimas gracias de verdad por la paciencia y también el tiempo que se ha tomado en poder proporcionar esos aprendizajes. Y sí, voy, primero Dios, sí voy a estar en el Excel intermedio. Y muy pues, bien. Espero nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Aleida, un gusto. Dígame, Juan Antonio, y después Morena. No, la verdad es que darle gracias a usted ahí por siempre estar al pie del cañón a la hora y dar las clases a esta hora. De repente todos sabemos que es un poco cansado, así que las gracias por su tiempo, la verdad, y nada, la verdad que sí, a mí sí me gustó el curso, espero estar en el intermedio, ¿verdad? Y nada, así que solo eso, muchas gracias. Ay, un gusto, ¿verdad? Un gusto, Juan Antonio, aunque siempre nos dio hambrita su fondo. Sí, vea, hasta hoy me puse a pensar en eso. Sí. Dígame, Morena. Hola, tengan todos buenas noches. Bueno, de mi parte, darle las gracias a usted por su paciencia con nosotros. Sé que este horario en especial no es fácil, porque a esta hora todos, ¿verdad?, ya estamos, creo que un poquito cansados, ¿verdad?, de nuestras actividades del día. Así que muchas gracias a usted por su paciencia, por su dedicación, por siempre estar puntual. Eso para mí habla muchísimo, habla muy bien de usted que siempre esté súper puntual.
su paciencia con nosotros, así que muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha compartido. En lo personal, sí, espero ser parte del próximo curso, que en este caso sería el intermedio. Así que, bueno, de mi parte yo sí estoy muy agradecida. Ay, gracias, Molina, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Ingeniero. Dígame, María. Igualmente agradecerle, ¿verdad?, a usted y a cada uno de los compañeros también, que al final pues todos hemos mostrado esas ganas de aprender, todos nos hemos conectado a pesar de nuestra jornada diaria, ¿verdad?, que tenemos. Agradecerle igual en la encuesta, pues pedí, ¿verdad?, de que si se nos va a dar el Excel intermedio, pues que esté usted ahí también, porque la verdad a mí me parece muy bien la forma en que usted nos ha impartido este curso y esperamos verla en el Excel intermedio. Gracias. No, créanme que cualquiera de los docentes que estamos acá en el corporativo que les toque, siempre va a ser de esta forma, de poderles explicar de la mejor manera. Tenemos un excelente equipo y créanme que si no estoy con ustedes, quien se los dé también se van a sentir muy satisfechos de él. Entonces, me despido ya acá de cada uno de ustedes. Muchas felicidades ya con ese título que les otorga Inglés Corporativo e INSAFOR con este módulo básico. Pasen todos feliz noche y a la vez feliz fin de semana para todos. Gracias igualmente. Un gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Feliz fin de semana.